Buenos días, chiquitos. Qué gusto que estén de nuevo aquí en esta lección. Esta lección se va a tratar de la división. De la división en grupos iguales y de la división en partes iguales. Aunque suena lo mismo, no es exactamente lo mismo. Hay pequeñas diferencias que nos van a ayudar a encontrar si estamos haciendo división en grupos iguales o división en partes iguales. Division in equal groups and division in equal parts. Si te diste cuenta, yo sé que te diste cuenta porque eres muy observador, aquí hay como unas fórmulas mágicas. Bueno, estas fórmulas mágicas, adivina qué, vienen de nuestra fórmula mágica de la multiplicación. G times each equals total. Nada más que están escritas de forma diferente. Claro. Lo que pasa es que ya no estamos haciendo multiplicación, vamos a hacer una división. Pero ¿cómo está relacionada con la multiplicación? ¿Por qué me dices multiplicación y por qué me dices división? ¿Cómo están conectadas? Vamos a ver cómo están conectadas. En matemáticas nosotros tenemos operaciones inversas. ¿Qué son las operaciones inversas? Las operaciones inversas son las que son contrario a una operación que hacemos. Sí, fíjate. Por ejemplo, si aquí estamos haciendo sumando, si estamos juntando, ¿cuál sería una operación inversa? Muy bien. Quitarle, restando. Ah, ya te estás dando cuenta cuáles son las operaciones inversas. La operación inversa de sumar es restar. La operación, inversa de restar es sumar, sumar, restar, restar, sumar. Esas son las operaciones inversas, son operaciones complementarias. Porque cuando quitas, puedes agregar. Cuando agregas, puedes quitar. Lo mismo sucede con la multiplicación. La multiplicación, al fin y al cabo, acuérdate que son suma repetida. Bueno, entonces si es una suma repetida, nada más que no ponemos suma repetida, sino ponemos multiplicación, ¿qué será su operación inversa? Pues sería una resta repetida, que en este caso se llama división, es decir, vamos a ir quitando en grupos iguales o en partes iguales. ¿Cuál es el símbolo para la división? Este. Este es el símbolo para la división. Aquí lo estamos usando si te fijas. Ahora, conforme vamos estudiando ya los conceptos, te estás dando cuenta de que necesitamos nuevo vocabulario. Aunque este no es nuevo porque lo hemos estado viendo en partes chiquitas. El vocabulario que te tienes que aprender es, si estás manejando, si estás hablando de suma, los elementos de la suma van a ser sumando, sumando, y nos va a dar el total. Para cuando haces resta, va a ser minuendo, sustraendo y te va a dar la diferencia. Así que cuando te hablen de diferencia, tú debes saber automáticamente que se trata de la resta. Lo mismo sucede para la multiplicación y la división. Tenemos el multiplicando y tenemos el multiplicador y nos va a dar el producto. Acuérdate otra vez que la multiplicación es como una suma repetida, por eso decimos que el total es igual al producto, el producto es igual al total, cuando estamos hablando de multiplicación. Dividendo, divisor para la división, y el resultado va a ser cociente, y algunas divisiones no son exactas, nos va a sobrar una cantidad que se va a llamar el residuo. Esta presentación, esta hoja de presentación es muy importante. Así que te recomiendo que copies esta hoja en tu cuaderno para que la tengas como referencia, para que te aprendas el vocabulario. Nada más acuérdate de que el símbolo para la división va a ser este que te estoy poniendo. Le pones pausa al video y puedes copiar esta presentación. Bueno,
Ahora tenemos que resolver problemas de división. Pero vamos a empezar por pasos. Vamos a empezar por pasos. ¿A qué se refieren cuando hablan de división? Bueno, cuando están hablando de división, a lo que se están refiriendo es cuando usamos la división, separamos o repartimos en grupos iguales. Esa es una forma, dependiendo del problema, claro. También, dependiendo del problema, podemos usar la división para separar o para repartir, pero esta vez en partes iguales. Ah, en partes iguales. ¿Dónde vi lo de partes iguales? ¿Dónde vi lo de grupos iguales? Si te acuerdas, nuestra fórmula mágica es grupos iguales y que cada grupo tiene partes iguales. Y por ahí nos va a faltar otro más, ¿verdad? Claro, el total. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos este problema. Ese problema dice, Francisco quiere poner 12 manzanas en cajas. Y entonces, como esta es la primera oración del problema, tienes que poner mucha atención. ¿Qué te están diciendo? ¿Que Francisco qué? Que Francisco tiene 12 manzanas. Entonces, si te estás dando cuenta, ya te están diciendo cuántas tiene en total. Te están diciendo, oye, tiene 12 manzanas. ¿Tiene menos? No dice. Dice tiene 12. ¿Tiene más? No dice, nada más dice tiene 12. Ah, bueno, pues entonces ese va a ser el total. Y las quiere poner en cajas. Si te fijas, aquí ya les estamos diciendo que los va a organizar en grupos. Esos grupos van a ser las cajas. Esta cajita, que más bien es como una canastita. Quiere guardar 4 manzanas en cada caja. Aquí está. Esta es la clave. Cada caja. 4 en cada caja. Si te fijas, es G times each equals total. Y va a ser este. Los elementos que caben en cada caja. Aquí está. Elementos que caben en cada caja. Entonces, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos es cuántas cajas vamos a necesitar. Vamos a ver otro tipo de problema. Que pareciera que es el mismo, pero no es el mismo, fíjate. Francisco tiene 12 manzanas. Esa es la primera oración y de hecho ahí termina la oración. No como acá arriba. Acá Francisco quiere poner las 12 manzanas en cajas. Aquí Francisco simplemente tiene 12 manzanas. Luego dice, puso el mismo número de manzanas en 3 cajas. Te están diciendo cuánto vale los grupos. Los grupos te están diciendo, oye, son 3. El total, pues es 12. Acá el total es 12. Aquí, ¿sabemos cuántas cajas? No sabemos cuántas cajas. Aquí, ¿sabemos cuántos elementos hay en cada caja? Sí, hay 4 manzanas en cada caja. ¡Ah! Pareciera igual, pero no es igual. Francisco tiene 12 manzanas. Puso el mismo número de manzanas en cada caja. ¿Cuántas manzanas puso en cada caja? En cada caja. Cuando te digan cada caja, eso es each. ¿Sabemos cuánto es each? No sabemos. Entonces, te estás dando cuenta de que esto es, aunque es división, son diferentes la división. Aquí podemos estar haciendo la división para encontrar los grupos iguales. Y aquí vamos a hacer la división para encontrar las partes iguales. Vamos a resolverlos. Vamos a hacerlo por partes. Francisco quiere poner 12 manzanas en cajas. Quiere guardar 4 manzanas en cada caja. Entonces, para resolver este tipo de problemas,
Aquí ya te está diciendo 4 manzanas en cada caja. Entonces lo que podíamos hacer es, bueno, vamos a agarrar la cajita. ¿Y qué le vamos a poner? Le vamos a poner cuatro manzanas. ¿Ok? ¿Ya terminamos? No, porque fíjate, todavía nos quedan más manzanas. Entonces necesitamos otra cajita, otra canastita. ¿Y qué vamos a poner? Cuatro manzanas. ¿Ya terminamos? No. ¿Qué necesitamos otra vez? Ah, pues necesitamos otra cajita. Necesitamos otra canastita. Y ponemos las cuatro manzanas. ¡Ay, qué bonita la división! ¿Cuántas cajas podemos usar? Pues son tres. ¿Te fijaste? Claro que a veces esto no es tan fácil cuando lo tienes en el papel. Porque en el papel, pues nada más te dicen, ah, oye, ahí están las manzanas. Y ahí está una caja. ¿Cuántas cajas puedes usar? Lo que yo te recomiendo siempre es hacer un modelo. ¿Qué es eso de un modelo? Pues hacer un dibujo. Hacer un dibujo. Dice, quiere poner 12 manzanas en la caja, en cajas. Si te fijas, otra vez, aquí lo que ya tenemos es cuántas manzanas tiene en total. Ah, bueno, pues entonces el total va a ser 12. Y quiere guardar 4 manzanas en cada caja. Entonces, vamos a ver. ¿Sabemos cuántas cajas tenemos que van a ser aquí los grupos en cada caja? No, no sabemos cuánto es G. ¿Sabemos cuántos quiere poner? Sí, ese sí. Y es igual a 4. Entonces, aquí podemos poner I igual a 4. Bueno. Quiere guardar 4 manzanas en cada caja. Entonces, te decía que vamos a hacer el dibujo. Entonces, aquí ponemos la cajita y ponemos una manzana, dos manzanas, tres manzanas, cuatro manzanas. Y aquí ya tenemos el primer grupo. Ya acabamos, ¿no? Tenemos que hacer otra canasta. ¿Y qué vamos a poner? Cuatro manzanas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Luego, esa es la segunda canasta. Vamos a poner otra canasta. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y esta es la tercera canasta. Entonces, ¿cuántos grupos tenemos? Ah, pues si te fijas, tenemos tres grupos. Y ese va a ser nuestro resultado. ¿Cómo lo ponemos en forma matemática? Si te acuerdas, al principio estaban estas fórmulas. El total dividido por los each equals group. En el primer problema, esto era lo que estábamos buscando. El total dividido por cada uno de de lo que contienen los grupos nos va a dar los grupos. Entonces, aquí vamos a poner total dividido por los i va a ser igual al grupo. ¿Y cómo lo ponemos con números? Pues ponemos 12 dividido entre 4 igual a 3. ¿Sí? No te me vayas a perder aquí. Esto lo vas a hacer con más práctica, con más práctica. Pero de una vez te lo voy a estar enseñando. Entonces aquí grupos son 3. Vamos a ver la otra forma de resolver el problema, porque nos están pidiendo cosas diferentes. Francisco tiene 12 manzanas. Fíjate, aquí nos están diciendo otra vez cuántas tiene. Entonces el total va a ser otra vez 12. En la división siempre tenemos que encontrar el total para poder dividirlo. Puso el mismo número de manzanas en tres cajas. Aquí ya nos están diciendo, oye,
Utilizó tres cajas. ¿Cuántas manzanas puso en cada caja? Cuando encuentres cada caja, ese va a ser el número de elementos. Entonces, este es el total y este es el número de elementos. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues otra vez. Pues con dibujitos, con dibujitos, con dibujitos. Mira, dice, tiene tres cajas. Ah, bueno, pues hacemos tres cajas. Una caja, dos cajas, tres cajas. Y puso el mismo número de manzanas en tres cajas. Pero ¿cómo sé el mismo número? Pues aquí sí me voy a tener que ir una por una. Una manzana, primera caja. Segunda manzana, segunda caja. Tercera manzana, tercera caja. Siguiente manzana, la caja. Siguiente manzana, la caja. Siguiente manzana, la caja. Siguiente manzana, empiezo de nuevo. Esta caja. Siguiente manzana, siguiente manzana. Ah, ¿ya acabé? No, 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 no. Última manzana para la caja. Última manzana para la otra caja. Última manzana para la otra caja. Ay, entonces, ¿qué cuánto le tocó a cada quien? Aquí le tocó de cuatro, le tocó de cuatro, le tocó de cuatro. ¿A qué grupo? A la caja 1, a la caja 2, a la caja 3. Entonces, ¿cuánto vale el each? ¿Cuánto vale cada uno de los elementos? Bueno, no cada uno de los elementos. ¿Cuánto vale los elementos? Ah, pues los elementos valen. ¿Cuánto le metimos? 4. Y va a ser igual a 4. ¿Cómo lo ponemos acá? Bueno, ya sabíamos cuánto era el total. Ya sabíamos también cuánto eran las cajas. Entonces, podemos regresar a ver qué fórmula teníamos que usar. Ah, pues ahora teníamos que usar la fórmula de dividir por grupos. El total dividido por grupos. Entonces, total divided by groups equals each. Porque ahora estamos buscando el i. Acá estábamos buscando el each. El grupo, y aquí estamos buscando el each. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Son las dos formas de hacer la división. No te vayas a preocupar porque ya no hay más. Entonces, aquí el total es 12 dividido por 3 va a ser igual a 4. Lo que tienes que poner mucha atención es ver qué te están preguntando, ver qué te están preguntando, si te están preguntando el grupo o te están preguntando cuánto cabe en cada grupo, cantidades iguales o te están preguntando grupos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir practicando. 3. La mamá de Annalí tiene 20 galletas. Fíjate, 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 aquí ya te están diciendo. ¿Cuál es el total? Ese es el total. No te van a decir, ah, y le van a dar 5 más. No, 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 no es problema de suma, es problema de división. La mamá de Annalí tiene 20 galletas. Le pidió a Annalí repartir las galletas en partes iguales. Cuando te hablan de partes iguales, eso es cuánto le toca a cada una. ¿Ya sabes cuánto le toca a cada una? No. Dijo, repártelas para que les toque partes iguales. Pero aquí te está diciendo, la tiene que repartir entre Annalí y sus cuatro amigas. Entonces, lo que podríamos hacer es, este es Annalí, pero te están diciendo que vino una amiga, dos amigas, tres amigas, cuatro amigas. Si te fijas aquí cómo te lo están poniendo, te están diciendo Annalí y cuatro amigas. Ah, bueno, pues este es Annalí y cuatro amigas. Realmente aquí tienes un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, cinco grupos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues otra vez acuérdate. ¿Quiénes van a agarrar a las galletas?
Las amigas o las galletas agarran a las amigas. Pues claro que las amigas son las que van a agarrar las galletas. Y entonces nos están diciendo, repártelas. ¿Ya nos dijeron cuánto le va a tocar? No. Ah, pues entonces lo que hay que hacer es ver cuánto le va a tocar a cada una. Analí una. Aquí nos vamos a confundir. Analí una. Amiga. 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 ¿Cuántas galletas llevan cada una? Una. Vamos a seguir porque todavía nos sobran más galletas. Analí, dos galletas. Amiga, dos galletas. Amiga, dos galletas. Amiga, dos galletas. Amiga, dos galletas. ¿Ya acabamos? No, todavía hay que repartir. Ah, bueno. Amiga, tres galletas. No, Analí. Amiga, tres galletas. Amiga, tres galletas. Amiga, tres galletas. Amiga, tres galletas. ¿Ya acabamos? No, pero fíjate que vamos repartiendo en partes iguales. Y todavía nos falta. Analí. Amiga. 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 Fíjate, aquí ya teníamos que el total eran 20. Los grupos eran 5. Entonces, lo que podemos hacer es total divided by group equals ¿qué? Pues nos falta el i. Y en números sería 20 dividido entre 5. ¿A cuántos nos sacó? ¿Cuánto nos tocó? ¿Cuánto nos tocó? ¿Cuánto nos tocó? Pues si te fijas es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces a cada niña le tocó 4. Entonces 20 entre 5 es igual a 4. Entonces E va a ser igual a 4. ¿Te fijaste? Hay que poner mucha atención en la división. Vamos con el siguiente. Kaylee estaba haciendo playeras con botones para sus perritos chihuahuas. Ah, mira, le va a poner playeras a sus perritos chihuahuas. Ella tenía 21 botones, pero ella usó 3 botones para cada playera. ¿Cuántas camisas pudo hacer? Entonces, aquí tienes que poner mucha atención. Te está diciendo. Kaylee estaba haciendo playeras con botones para sus perritos chihuahuas. Ella tenía 21 botones. Ah, pues ¿quién va a hacer los 21 botones? Exacto. El total va a ser 21 botones. Ella usó 3 botones para cada playera. Mira, aquí ya nos están diciendo cada uno. Cuando te dicen cada uno, eso es el i. Entonces aquí i va a ser igual a 3. Entonces para hacer la división vamos a tener total divided by i equals, claro, ¿cuántos grupos? O sea, las playeras son los que van a agarrar los 3 botones. Entonces lo que podríamos hacer es esto. Vamos a ver. Aquí agarramos 3 botones. ¿Para quién? Pues para el primer chihuahua. ¿No? Entonces aquí podríamos poner. Espérame tantito. Aquí podríamos poner 1, 2, 3 botones. Y este ya lo quito. Luego. Otro chihuahua. Pero entonces necesitamos otros 3 botones. Y ah.
Ponemos otro chihuahua. Acuérdate que esto los puedes dibujar. ¿Y qué le vamos a poner? Tres botones. Entonces aquí van otros tres botones. Tres, tres, tres. O sea, estamos haciendo grupos de tres botones cada grupo. ¿Ya terminamos? No, todavía nos alcanza para más playeras. Ah, bueno, entonces ponemos otra playera y ponemos tres botones más. Ahí está. Uno, dos, tres. ¿Ya terminamos? No. Ponemos otra playera y ponemos tres botones más. Tres, tres. Uno, dos, tres. Volvemos a poner otra playera porque todavía nos sobran más botones. Y ponemos tres botones más. Uno, dos, tres. ¿Ya acabamos? No, nos sobra otra. Ah, pues nos alcanza para otra playera. Ah, y ya es la última. Uno, dos, tres botones más. Entonces, ¿cuántos grupos fueron? Ah, eso es fácil. Una playera, dos playeras, tres playeras, cuatro playeras, cinco playeras, seis playeras, siete playeras. Eso quiere decir camisas o playeras, pues es lo mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete playeras. Entonces, tenemos que los grupos exactamente van a ser igual a 7. Lo ponemos en número. 21 dividido entre 3 es igual a 7. ¿Sí? Debes de tener mucho cuidado, debes de tener mucho cuidado. Por eso, siempre te recomiendo que pongas mucha atención a lo que estás leyendo, para que así sepas cuál es lo que te están pidiendo. Y claro, pues ahora te toca a ti. Te toca hacer los problemas de división. Allison fue al parque y vio 16 pajaritos volando. Entonces aquí ya te están dando quién es el total. Te están diciendo el total son 16 pajaritos volando. Fue al parque y vio 16 pajaritos volando. Todos se posaron en 4 árboles. ¿Aquí quiénes son los grupos, los pajaritos o los árboles? Pues claro, los árboles van a ser los grupos, son los que van a agarrar a los pajaritos. Si todos los árboles tienen el mismo número de pajaritos, ¿cuántos pajaritos tiene cada árbol? Cuando te dicen cada árbol, ya te están diciendo each. Entonces, each es el que no conocemos. Entonces, pero aquí ya está la fórmula. El total divided by group va a ser igual a each, para ver cuánto le cabe a cada arbolito. Y lo que puedes hacer es poner un pajarito aquí, poner otro pajarito aquí, o sea, estás repartiendo. Poner otro pajarito aquí, poner otro pajarito aquí. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta para que saques cuánto le cabe? Esto no lo voy a hacer porque esto te toca hacerlo a ti. Lo mismo sucede con el siguiente problema. Bueno, no sucede lo mismo, sino hay que ver qué te están preguntando. Vamos a ver qué te están preguntando. Jocelyn tiene una fiesta y quiere repartir 15 chocolates. Entonces, claro, aquí ya te están diciendo quién es el total. El total son 15 chocolates. Y tendríamos que escribir aquí 15 chocolates. Entre sus amiguitas, dándole 3 chocolates a cada uno. Fíjate aquí. Jocelyn tiene una fiesta y quiere repartir 15 chocolates entre sus amiguitas, dándole 3 chocolates a cada una. Entonces, a una amiguita le va a tocar 3. ¿Cuántas amiguitas tendrá 3 chocolates cada una? Entonces, aquí cada una ya te están diciendo que son 3 chocolates. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Cuántas amiguitas? Es decir, ¿cuántos grupos nos faltan?
La fórmula en matemática sería el total dividido entre each equals group. O sea, 15 dividido entre 3. A ver cuánto nos toca. ¿Cuántas niñas? Aquí lo que tienes que hacer es, ya agarraste la primera niña, viene otra niña, ¿no? Y le pones 3 más. ¿Ya acabamos? No, todavía más. Pero eso lo tienes que hacer tú como tarea. Este es tu turno, acuérdate. ¡Oh! Y ahora, peor, no nos ponen dibujo. Bueno, pues ya sabes, si no hay dibujo, no hay ningún problema. Tienes que hacer los dibujos. Los estudiantes de la clase de Ma van a ir a un día de campo al zoológico. En la clase hay 20 estudiantes. Ah, pues aquí tienes que hacer 20 estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5. Tienes que dibujar 20 estudiantes. Ahí van 5 más 5, 10 más 5, 15 más 5, 20. Y pueden viajar solo 4 niños por autos. Ah, pues entonces, fíjate. Aquí vamos a tener que dibujar que, pues claro, un auto. Y ahí vamos a poner a los niños. Claro, o sea, no tienes que hacer los dibujos exactamente como obra de arte, pero aquí ya te están diciendo, cada carro, cada auto, van a poder entrar 4 niños. Entonces, estos 4 niños ya se van en el primer carro. Y los demás niños, pues necesitamos otro carro. Pues entonces dibujas el otro carro y pones a 4 chiquitos ahí. Y pues claro, estos ya los quitamos. ¿Cuántos grupos van? Van 2. Ah, y si te fijas, otra vez, matemáticas. El total son 20 estudiantes. ¿Sí? 20 niños. Y niñas, por supuesto. Y solo pueden viajar 4 niños por auto. Cada auto, ¿cuánto le caben? Ah, pero es cada auto. Ah, bueno, entonces el I va a ser igual a 4 niños. ¿Cuántos autos necesitamos? Ah, fíjate. El total dividido por cada. Total divided by each equals groups. Nos va a faltar cuántos grupos hay, cuántos coches hay. Bueno, vamos con la última. Te estoy ayudando, porque esta es tu tarea realmente, te estoy ayudando. Hay 32 animales en el zoológico. Hay el mismo número de animales en la jaula de leones, tigres, elefantes y jirafas. ¿Cuántos animales hay en cada caja? En cada jaula, perdón, de los leones, de los tigres, de los elefantes y de las jirafas. Te están diciendo que hay cuántas jaulas. 4. Aquí ya te están diciendo quién es el grupo. Aquí ya tenemos el total. El total son 32. Y dice, hay el mismo número en la jaula de leones, tigres, elefantes y jirafas. Entonces me tienes que encontrar cuántos caben en cada jaula. ¿No sabes hacer los animales? Pues no, yo tampoco, pero puedes hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 animalitos. Entre tigres, elefantes, todos ahí juntos antes de que se coman. 8 más 8, 16. Más 8, 24. Más 8, 32. Ya sé que estoy haciendo un poquito de trampa porque yo ya me sé mis tablas, mis factores de multiplicación. Pero tú lo puedes hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Y luego dicen que hay la jaula de los leones, la jaula de los tigres, la jaula de los elefantes y la jaula de las jirafas. Y entonces, pues tú tienes que empezar a poner
Un león aquí, un tigre aquí, un elefante aquí y una jirafa aquí. ¿Te estás dando cuenta? ¿Ya acabamos? No, tienes que seguirle. Pero bueno, ya tenemos el total es 32. Ya tenemos los grupos van a ser 4. La fórmula va a ser total divided by groups equal each. Si te fijas, es diferente. Y en forma matemática es 32 dividido por 4, ya nos da el resultado. Eso es lo que tú tienes que hacer. Espero que te diviertas y mientras más practiques, mejor puedes hacer la división. Yo te recomiendo que este video lo veas de nuevo, pero pausado. Primero un problema, lo vuelves a ver, lo vuelves a estudiar, así hasta que te quede claro. De cualquier forma, pues podemos ver cómo te podemos ayudar. Muy bien, espero que te haya gustado la división y nos vemos la próxima lección. Gracias, adiós.